Jean Libares, buen día, Nación, para vos, ¿qué pasa en General Paz? Hola Luis, buen día para todos. Aquí estamos trabajando en la intersección del kilómetro 53 del acceso este sentido hacia General Rodríguez, Luis, porque lo que van a ver en instantes es verdaderamente insólito. Un camión con la batea hace tan solo unas horas derribó parte de ese puente peatonal que ustedes van a ver en imágenes, que ya directamente no existe. Y por eso ven ustedes las tareas de la gente de Autopistas del Oeste que está trabajando, sacando los destrozos, porque literalmente, Luis, se llevó puesto el puente peatonal y ya no existe. Esto es kilómetro 53, reitero, acceso este. Hay demoras importantes justamente por este trabajo que ustedes están viendo. Y lo llamativo y lo insólito: de un lado, el sentido que va hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, persiste todavía la estructura del puente peatonal, y de la mano que llega y va hacia Luján, no existe más, Luis. Bien, me corrijo porque metí la pata, en el acceso oeste a la altura de General Rodríguez. La verdad es que lo quitó limpio al puente peatonal, ¿no? Parece como que no hubiesen nunca existido. Pero si ven las imágenes allí al fondo, hay en la otra mano la mitad del puente peatonal. El resto lo limpió, literalmente. Otro milagro, ¿no? Otro milagro, con final feliz. Sí, milagro, Luis. No estuviese nadie cruzando. Ustedes recuerden, Panamericana, cerca de Zárate, también hubo un accidente donde un camión choca un puente peatonal y la mitad del puente cae sobre un auto en el que iba una familia y mató a dos integrantes de la familia. Muy buena. Acá no murió nadie de milagro. Muy buena toma de nuestro director de exteriores. Ahí lo estamos viendo. Es que parece como que nada, que no hubiese existido nunca. Ahí seguía el puente hasta la otra mano, en la que está parado Jean Libares. Está restringido el tránsito allí. Está más lento, ¿verdad, Jean? Totalmente, Luis, ustedes lo pueden percibir, van las doble manos habilitadas, es cierto, pero con una demora de por lo menos 5 o 6 kilómetros producto de este camión que está retirando la estructura del puente que ya no existe, ¿sí? Por eso ustedes ven que está el personal de Autopistas del Oeste trabajando, y aquí las demoras. Así que aquellos que van a la zona de Luján o que quieren llegar a General Rodríguez, que es donde estamos nosotros aquí en esta zona, bueno, ahí lo ven. A un tránsito moderado, tranquilo, cansino, es cierto, es lunes, comienza la semana, pero tengan paciencia. Vean ustedes, Luis, del lado izquierdo la estructura, en el medio nada, y del otro lado sigue estando el puente peatonal, pero obviamente lo que sucedió aquí fue verdaderamente impresionante. Reitero, cerca de las 5 de la mañana, un camión con una batea se llevó puesto este puente peatonal que ya no existe. Que calculó mal su altura, ¿no? Sí, evidentemente. Sí, sí, sí. Bueno, el puente que quedó también medio escalera al cielo, ¿viste? ¿No es cierto? Claro. Sí. A la derecha, Jean Libares está contándonos en el acceso oeste, a la altura de General Rodríguez, lo que pasó con el puente peatonal. A la izquierda de tu pantalla, estamos en el Paseo del Bajo, en Puerto Madero, con estos dos camiones que chocan. No me han dado respiro en toda la mañana, quiero decir. Bueno, pero ni un piquete tuviste hoy. No invoques. No invoques. Que va de la mañana. O sea, claro, ves que vos ves el vaso medio lleno. Claro, eso es lo que pasa. Sí, ahí estás. Sí. Bueno, Jean, ya volvemos con vos, con calma, porque todavía hay gente que tiene la suerte y aprovecha y está volviendo del fin de semana largo, que fue muy bueno en la costa, muy bueno en la costa. Así que con calma, estamos viendo ahí. Y esta es la foto, para completar la información de Jean Libares, del momento a la noche cuando el camión choca el puente peatonal y derrumba, corta de cuajo una parte del puente peatonal. Ahí lo estás viendo, ¿no? Las dos imágenes, en la noche y lo que todavía quedó allí con tránsito restringido en el acceso este. Gracias, Jean. ¿Algo más para agregar? Nos encontramos, Luis, que tengan paciencia, justamente porque hay mucha demora. 5 a 6 kilómetros para aquellos que van a Luján y General Rodríguez. Muchas gracias.